Pasamos a otro tema. El lunes pasado le informé que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente anunció una propuesta legal para combatir eficazmente la venta de facturas emitidas por empresas fantasma. ¿De qué se trata? Se lo preguntamos a Diana Bernal, titular de la PRODECOM, a quien le doy la bienvenida a esta mesa de trabajo. Procuradora Bernal. Muchas gracias, Víctor. Gracias por la invitación. No, al contrario. Primero le quiero preguntar, ¿cómo opera este negocio de las empresas fantasma en la venta de comprobantes fiscales, con todo y que ahora son electrónicos? Sí, precisamente porque son electrónicos parece que el negocio ha proliferado. Y PRODECO no tiene miedo en decir claramente que se trata de un cáncer que está corroyendo el sistema fiscal. ¿De qué le sirve al SAT este año recaudar casi 3 billones de pesos de los contribuyentes si según cifras oficiales se estima en 70%, o sea, en 2 billones de pesos, los ingresos que se están evadiendo por la venta de facturas falsas? ¿Cómo funcionan? Fundan una empresa, por lo general roban la identidad de algunas personas para fundar esa empresa, se dan de alta en el SAT, acceden a la plataforma digital, pueden emitir comprobantes fiscales digitales por internet y los venden a cambio de una comisión que oscila entre el 6 y el 8%. Con lo cual, pues incurren en una competencia totalmente desleal para la empresa mexicana que sí está trabajando, sí está pagando sus impuestos, y puede haber otra empresa que esté comprando facturas falsas y deduciendo operaciones que en realidad no llevó a cabo. Se usan también para el lavado de dinero al amparar operaciones inexistentes, ¿no? Sí, y también nosotros estamos proponiendo que incluso al sector público se le aplique esta propuesta de que cuando contrata prestaciones de servicios tenga que retener el IVA, precisamente para evitar también el lavado de dinero o la fuga de recursos públicos pues hacia esquemas de delincuencia organizada. Realmente, si hay voluntad política, este fenómeno se puede combatir. Porque ¿qué se hace hoy día, Víctor? Se publica a las empresas en una lista que está en el portal del SAT. Son 8,000 empresas. Claro, hay buscadores, pero realmente ya no tiene un efecto desincentivador de contratar con esas empresas publicadas. Por eso lo mejor sería que quien paga un contrato de prestación de servicios retenga 2/3 partes del IVA y lo entere al fisco, con lo cual, además de encarecer el costo de la factura falsa, el SAT podría tener en tiempo real una imagen perfecta de cómo está operando este sistema. Porque rápidamente digo, no es una sola empresa, crean grupos de empresas para ir ocultando, desaparecen las de adelante, crean nuevas evasoras, desaparecen estas, crean otras. La vida promedio de estas empresas es de 15 meses. ¿Esta propuesta es una reforma legal a partir de una consulta pública? Exacto, eso es muy importante. Queremos invitar a todos, incluso ahorita ya hemos tenido algunas personas, algunas entidades que se han acercado con nosotros para hacer su propuesta. Tenemos una consulta pública, la pueden ver en nuestra página, pueden participar por correo personalmente. Se inició el 28 de agosto. Y concluye el 10 de septiembre. Con esa consulta pública vamos a hacer la propuesta fortalecida y la vamos a presentar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, porque PRODECON por ley tiene esa facultad, la de presentar este tipo de propuestas. Y leía también que esta propuesta de PRODECON no tendrá ningún impacto presupuestal. Exacto, al contrario, lo que va a lograr el SAT es recaudar en tiempo real y no hacerle tan pesada la carga al contribuyente cautivo, porque también tributen aquellos pues que están evadiendo en un esquema totalmente ilícito, que como el propio presidente electo lo ha dicho, esto debe incluso pasar a delito grave, pero nuestra propuesta es ajena a eso. O sea, qué bueno que sea delito grave, pero también hay que acotarlas fiscalmente, ver el track de sus operaciones y poder recaudar el IVA en tiempo real. Sí, justo le iba a preguntar, pero ya lo aclara. O sea, está, digamos, alineada esta propuesta de alguna manera con la medida que anunció el presidente. Exacto, electo, ¿no? Porque eso es penal. Uh-huh. Por un lado se cometió un ilícito, se sigue el proceso penal, pero por otro lado, fiscalmente estamos pudiendo, si se aprueba la propuesta, retener 10% del IVA. Ahorita está habiendo muchos escándalos, ya ha habido, de empresas del sector público que contratan prestaciones de servicios que no son rastrables. Por ejemplo, un organismo dice, voy a contratar publicidad, voy a contratar asesoría. Eso no es tangible, no es rastreable. Entonces, con eso, fugan dinero público y además pagan el IVA. O sea, se roban el dinero del servicio más el IVA. Con esto ya estaríamos reteniendo gran parte de ese IVA, pero además, en tiempo real, nos estaríamos enterando de cómo van operando
el track, el carrusel de estas empresas. Hay corrupción también en el sector público, ¿no? Con esto que nos pues está explicando. Hay corrupción, es más, lo hemos visto, ¿no? Hay escándalos públicos donde precisamente a quienes les compran los servicios, las empresas del sector público, es empresas fantasmas que se constituyen con gente a la que les roban la identidad y nada más para darle el contrato y evadir el ingreso público. Pues le agradezco, procuradora, que haya estado aquí y también la felicito porque ya son 7 años Prodecom está brindando seguridad jurídica a los contribuyentes. Eso creo que es muy bueno. 750 mil contribuyentes atendidos. Pues ojalá tenga mucho éxito en esta consulta pública y que la propuesta también vaya por buen camino. Gracias por su interés, Víctor. Gracias. Buena tarde. Procuradora.